Ongi etorria ematen ari nitzen lehendakari jaunari, Nafarroako lehendakari andereari, Eusko Ikaskuntzako eta Laboral Kutxako lehendakariei, unibertsitateko ordezkariei, zuoi agintarioi eta guztioi ere lagunok. Ongi etorri eta arratsaldeon. Ongi etorri Eusko Ikaskuntza, Laboral Kutxa, Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien sariaren banaketa ekitaldira. Dakizuenez, aurtengo edizioan Javier Etxeberria Ezponda filosofoak jaso du saria. Bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de las Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2016. Como bien saben todos ustedes, la persona galardonada en esta edición ha sido el filósofo Javier Etxeberria Ezponda. Esta tarde nos acompaña el jurado institucional que ha tomado dicha decisión y ha fallado el premio. Comenzaremos escuchando sus palabras. Hasteko, Mondragon Unibertsitateko errektore jaun den Vicente Atxaren hitzak entzungo ditugu. Empezaremos este acto de entrega del premio escuchando al señor Vicente Atxa, rector de la Universidad de Mondragón. Lehendakari jauna, Nafarroako gobernuko lehendakari anderea, agintariak, Jaun Andreok, arratsaldeon. Lehenik eta behin, sorionak, Javier, sorionak zure lana aitorten duen Laboral Kutxa Eusko Ikaskuntzaren sari hau jasotzeagatik, eta eskerrik asko humanitateen azterketan aitzindaria, erreferentea eta ameslaria izateagatik. Quiero aprovechar mi turno de palabra para agradecerle a Javier Etxeberria lo que en mi opinión son dos de sus grandes aportaciones. La primera, debemos reconocer que Javier Etxeberria ha sido capaz de conjugar a la perfección y de manera complementaria a lo largo de su vida dos disciplinas, la matemática y la filosofía, que en el sistema educativo actual parecen opuestas o antagónicas, pero no debemos olvidar que la interacción entre la filosofía y las matemáticas ha sido una constante en la historia del pensamiento ya desde Pitágoras, porque sin matemáticas no se llega al fondo de la filosofía y sin filosofía se llega al fondo de poco. Gracias, Javier, por cultivar estas dos disciplinas. La segunda aportación tiene que ver con la innovación social. Y creo que aquí el libro de Democratizando la innovación del profesor Erich von Hippel marcó un antes y un después en la carrera de Javier. Porque conocer que el individuo y la sociedad también son factor de innovación y que esta también sobreviene más allá de los departamentos de I+D, supuso un enorme impacto intelectual en él. Un impacto tal que Javier ha dedicado los últimos años al estudio de la innovación social, entendiendo que la innovación social responde a demandas colectivas, genera bienestar y beneficia a la sociedad en su conjunto. Otra vez, gracias Javier por tu aportación a esta disciplina tan humanista como es la innovación social. Y te lo quiero agradecer en nombre de Mondragón Universitatea, a la que represento, ya que Mondragón Universitatea es en sí misma un claro ejemplo de innovación social, porque nacimos de la sociedad para favorecer su transformación y formar personas involucradas con su país. Berrikuntza sozialak funtsezko izan behar du herrialde honetako erronkak gainditzeko. Gure gizartea aurrea egiteko elkarrekin lan egin behar dugu. Eta etengabe aldatzen diren erronka ekonomiko eta sozialei aurre egiteko. Bukatzeko, eskerrek asko berriz Javier, berrikuntza sozialean egin duzu lanagati eta zorionak. Eta eskerrek asko ere bai, Eusko Ikaskuntzari eta Laboral Kutxari. Mila esker zuen arretagatik. Lehendakari jauna, Nafarroako gobernuko lehendakari andrea, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako lehendakariak, jaunak, herri agintariok, jaun andreok, Etxeberria jauna, arratsaldeon guztioi. Eliteko intelektual bat izan da berriz ere aurtengo edizioaren saritua. Bere kurrikulum bitea osatzen duten meritu eta sari guztien artean, bat da azpimarratu nahi dudana. Gaur eta orain, objetiboki, adierazgarria den enean, eta aldiberean Uned Bergararen 40. Urteurrenarekin lotura duelakoan. Javier Etxeberria, Alexander von Humboldt Stiftung fundazioaren bekaduna izan dela hain zuzen ere. Gaurkoan egokitu zaigu gaia
egokitu zaigun gaia internet eta tresna edo medio berriak eta arlo horretan sarituak egin dituen ekarpenen sintesiaren berri ematea da. Sus ideas clave con respecto a esta materia. En relación con internet y los nuevos medios e instrumentos relacionales, el pensamiento de Javier Echeverría ha formulado y propuesto algunas hipótesis de lo más sugerente desde la perspectiva intelectual y con un indudable alcance práctico que a todos, absolutamente a todos los ciudadanos, nos concierne. Concibe Telépolis como una red pública que debe estar al servicio de todos los ciudadanos o tecnopersonas, con una clara expresión de su estatus, de los derechos y obligaciones de cada uno, sin zonas oscuras ni hipotecas, en ocasiones no deseadas, subproducto del Big Data, como puede ser en algunos casos la geolocalización, surgidas al amparo de la letra pequeña de los contratos que inconscientemente suscribimos, consintiendo consecuentemente sin saber todo a lo que nos comprometemos. Por ejemplo, la sumisión a la competencia de tribunales norteamericanos para el caso de eventuales conflictos y para su resolución. En lugar de ello, de la Telépolis al servicio de la humanidad y de las personas, tenemos ahora mismo entre manos un neofeudalismo en soporte electrónico, redes telemáticas y sociales que no son ágora, redes militares, financieras, científicas y de otra naturaleza que compartimentan y mercadean con el conocimiento, que en puridad es y que debiera ser patrimonio efectivo y plenamente disponible de la humanidad. Reconocemos, como no podía ser de otra manera, al profesor Echeverría el haber generado un pensamiento poderoso y el haberlo puesto sólidamente argumentado y atractivo en su formulación al servicio de los ciudadanos, del progreso y de la humanidad. Intelektualei dagokien edo dagokigun gizartearekiko konpromesua asetu egin duela modu apartekoan gainera esan beharra dago. Zorionak bihotzez Echeverría jauna. Lehendakariak, agintariak, jaun andreok, arratsaldeon guztioi. Aunque la singladura creativa de Javier Echeverría comienza con una estupenda traducción de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano de Leibniz, uno de los grandes científicos alemanes del siglo XVII, Javier Echeverría pasará, entre otras cosas, a la historia de la filosofía de la ciencia como el autor de Telépolis en 1994 y de Los señores del aire, donde da forma al concepto del tercer entorno. Junto al sociólogo español Manuel Castells, Javier Echeverría representa la reflexión más amplia y consistente realizada por un pensador español en torno al universo virtual digital que hoy conforma nuestra realidad. Si hasta hace bien poco el sujeto humano, res cognitans, era la única entidad pensante del mundo, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación ha creado colectividades cognitivas, memorias externas, como antes lo fueron los museos o las bibliotecas, y cuya función no es solo almacenar información, sino pensar, crear, inventar, solucionar problemas. Sin ese entorno externo, hoy sería impensable cualquier actividad social. A medida que progresa la evolución, actuamos dentro de colectividades cognitivas, en simbiosis con sistemas externos de memoria, como hacían las religiones del libro, los museos, las bibliotecas, templos, monumentos, etc. Esta transformación ha conducido a una de las más grandes reconfiguraciones de la estructura cognitiva. En la evolución histórica de los mamíferos no se han producido grandes cambios genéticos. De hecho, nuestros genes son prácticamente idénticos a los de un chimpancé o de un gorila, pero en nuestra arquitectura cognitiva sí se han producido cambios. Nos hemos hecho más complejos, multidependientes, mentes híbridas, portando dentro de nosotros, tanto como individuos y como sociedades, toda la herencia evolutiva de 2 millones de años. El teléfono, la televisión, las tarjetas de crédito, las redes telemáticas como Internet, las tecnologías multimedia, CDs, ROMs, DVD, discos de archivo digitales en suma y electrónicos, o las enciclopedias multimedia, los videojuegos y la realidad virtual, o más recientemente Internet of Things o Big Data, conforman ese espacio-tiempo electrónico o telemático que Javier Echeverría denominó el tercer entorno. Fue un concepto que, como estamos comprobando, anticipó de forma visionaria la sociedad en la que vivimos. Javier, Sorionak, Merecitako Sariagatik, mi enhorabuena, por nuestra enhorabuena de la universidad por este merecido premio, y esperamos que sirva de estímulo en una carrera docente investigadora ya muy prolífica de casi 4 décadas, pero a la que esperamos que todavía nos queda mucho por recibir. Muchas gracias.
lehendakariak, agintariak, jaun andreok. Javier Etxeberria Esponda izugarrizko garrantziko pentsalaria da. Batez ere, azken hamarkadetan egindako analisigatik. Berak izendatu duen iragarrean gunea. Orain dela, urte batzuk, gure aurrean zabaldu zen espazioa. Espazio horrek, jakina, lurralde berri bat ireki du guretzat, eta egunero ibiltzen gara, bidai egiten dugu, hor aukera eta desafioz beteta dago. Javierrek ondo aztertu du nola gune horretan elkar eragiteko moduek aldatu duten gizakien harremanak. Sare ikusezinen bidez, espazio fisikotik, azke diren sare horien bidez. Gure bizimodua aldatu da, apenas ulertzen dugun zentzu desberdinetan. Esta pertinencia del pensamiento de Javier Etxeberria propicia que, dejando a un lado su aportación más estrictamente científica, la obra ensayística haya obtenido un reconocimiento tan unánime. Libros como Telépolis o El tercer entorno nos ayudan a comprender las dificultades inéditas, las novedosas normas por las que regirnos, los insólitos modos de enfrentarnos al mundo, que ha traído consigo el desarrollo espectacular de las TIC y su uso generalizado. Una interacción elevada a la enésima potencia, un adiestramiento en lo que constituye una nueva alfabetización. No deja de ser significativo que quien ha terminado hablando del estar entre las distintas cavernas que componen este tercer entorno, posea una identidad múltiple. Un hombre nacido en Navarra, criado en México, estudiante en Madrid y París y residente en Donosti, que no renuncia a ninguna de las fuentes de esta identidad múltiple. Reconozco que mi admiración por el currículum de Javier parte de sus comienzos, en concreto de su opción por la búsqueda del equilibrio entre la precisión de las matemáticas y la vertiente más etérea, podríamos decir, de la filosofía. Esta combinación desarrolla una personalidad muy enlazada con su producción académica. Su semblante es también una manifestación de ese equilibrio, a medio camino entre la seriedad y la sonrisa. Transmite la serenidad fruto de la reflexión permanente de su yo y el entorno. También se me antoja una feliz congruencia que hiciera su tesis sobre Leibniz y se encaminase así hacia el estudio de la topología, hacia la idea de lugar. En un momento en que casi se nos sugiere que el espacio físico se ha vuelto irrelevante, en el que, gracias a la simultaneidad de interactuaciones que permiten las nuevas tecnologías, se diría que caminamos hacia la bilocación virtual, la naturaleza relacional del espacio leibniziano supondría un recordatorio de nuestra auténtica condición. El entre, en lugar de una mera transición, empieza a ser el verdadero lugar. Xavier, mila esker, zure ekarpenak guztiei, eta zorionak bihotz bihotzetik. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Laudatio labur honetan, Javier Etxeberria irakasleak logika eta zientziaren filosofiako ikerketari egin dion ekarpenaz mintzatzeko eskatu didate. Erraza izan da, niretzat, izan ere Deuston, dauden Javierren jarraitzaileak hitz hauek benetan oso gustora prestatu dituzte. Zientziaren filosofia, Javier Etxeberriaren proiektu filosofikoaren oinarria da. 80ko hamarkadan sortu berria zen Zorroagako filosofia fakultatean eman zituen lehenengo eskolak zientziaren filosofiari buruzkoa izan ziren. Logika eta zientziaren filosofian katedraduna, disiplina horiek hurbil-hurbil izan ditu haren ibilbide osoan. Eta egindako bide hori baloratu behar da, zientziak inspiratzen dituen ikerketa filosofikoen berritze joeragatik. Haren ikerketaren zati handi batek filosofia eta matematikaz dihardu.
Hasierako ikerketetan, Javier aritu zen Leibnizen argitaratu gabeko obra batzuk ezagutarazten. Gai horri loturik dituen argitalpen askoren artean, azpimarratu beharrekoa da Filosofia de la Ciencia, 1985ean argitaratua. Eta referentzia dena gaur egun, zientziaren filosofia ikasi dutenentzat. Liburu horretan, agertzen dira, Javier Etxeberriaren kezka nagusiak, zientziak duen gizarte eginkizun garrantzitsuaren inguruan. Haren ustez, zientziaren filosofia ez da epistemologia hutsa, ez eta hurbilketa metodologikoa ere. Javierrek, proposatzen duenaren arabera, zientzia filosofiatik pentsatzeak dakar, neutraltasunetik begiratu beharrean, haren praktikak berezko dituen balioak aitortzea. Dudari gabe, hori da haren ekarpenik nabarmenetakoa. Bere gogo bizia, zientzia eta balioak uztartzeko, arlo zientifikoak berezkoak dituen balioak berreskuratuz. Horrela, Javierrek lagundu digu zientziara anistasun axiologikotik hurbiltzen eta pentsatzen. Ari zor diogu zientziarako begirada eta haren balio epistemikoak eztea. Eta eskertzen diogu hori gainera filosofian aurkitu zituen lanbesekin egitea. Mila esker eta zorionak benetan, Javier. Lehendakari jauna, Nafarroko gobernuaren lehendakari andrea, Eusko Ikaskuntzako eta Laboral Kutxako presidente jaunak, agintari jaun andreak, errektoreak, unibertsitateko ordezkariak, jaun andreak, agur. Lehenik eta behin, Javier Etxeberria gure erakunde akademikoaren izan duen eta gaur egun ere baduen lotura estua azpimarratuko nahiko nuke. Eta harrotasunez eta pozez betetzen gaitu horrek. Javier Etxeberria irakaslearen ekarpena bikaina da. Izan ere, filosofia eta hezkuntza zientzien fakultateko sortzailetako eta dekanoa izan zen. Como comentaba el profesor Javier Etxeberria, fue decano de la naciente Facultad de Filosofía de Zorroaga de finales de los 70 y comienzos de los 80. Este centro exótico, foco de cultura y pensamiento, fue posible gracias a un grupo de talentosos e irreverentes penenes y veteranos profesores heréticos, aliados con el insólito margen de libertad que les dio la convulsa experiencia de la transición política en Euskadi. Posteriormente, ha desarrollado su fructífera labor en prestigiosas instituciones nacionales y extranjeras y felizmente ha sido recuperado para nuestra universidad como Iker Vázquez Research Professor vinculado al Departamento de Sociología II. Ikerlari honen lanak argi erakusten digu bikaintasun akademikoa proiektu zientifiko baten zerbitzura egon daitekela eta egon behar duela. Ez dago jakina ikerketarik eta irakaskuntzarik gabeko unibertsitaterik, baina ez dago ez da ere jardun hori gizarte hobea lortzera bideratzen duten balio moralik gabeko unibertsitaterik. Por todo ello, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, se siente orgullosa de la concesión del premio Ikaskuntza Laboral Kutxa al profesor Javier Etxeberria Esponda y le agradece profundamente sus aportaciones intelectuales y su compromiso con nuestra vida académica. Bihotz bihotzez, eskerrik asko. Zorionak. Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna, Nafarroako Foru Komunitateko lehendakari andrea, Laboral Kutxako lehendakari jauna, Unibertsitateko jaun andreok, agintariak, Javier Etxeberria Esponda jauna, sanitartekook, lagunak, eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Hirugarren aldia da Nafarroako herritar batek Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria jasotzen duena. Jakingo duzuenez, giza zientzietan, kulturan, arteetan eta gizarte zientzietan, kurrikulun aipagarrienak dituzten profesionalak aintzatesteko sortua da gure sari hau.
Javier Etxeberria Ezpondaren aurretik, saridun izan ziren Gregorio Monreal Zia, jurista, 2007an, eta Maria Baio Sopranoa, 2011an. Baina behar bada, zuzenagoa litzateke esatea, nafar bati eman zaion bosgarren aldia dela hau. Julio Caro Baroja etnografoak eta historialariak ere jaso bazizuen, 1985an, bai eta Álvaro Dors juristak ere urrengo urtean. Bien ibilbide profesionalak Nafarroarekin lotura estu-estua izan zuen eta. Bestalde, gure palmaresa aberasten duen bigarren filosofoa dugu, Etxeberria irakaslea, 2008an Daniel Ineraritik Grauk jaso baitzuen gure saria. Patuaren alabearrez edo, Leibnizen urtearekin bat egin du aurten sariak. Izan ere, zientzia modernoaren oinarria finkatu zituen matematikari eta filosofo arrazionalistaren heriotzaren hirugarren mendeurrena dugu aurten. Newtonek fizikari egin zion ekarpenaren parekoa da, Leibnizek matematikari eta logikari egin zuena. Horrez gain, pensamentu garaikidean eragin handuena izan zuen filosofetako bat dugu Leibniz. Se trata de una muy feliz coincidencia, dado que en Javier Etxeberria Ezponda tenemos no solo a un erudito en ciencias humanas y exactas, como el propio Leibniz, sino especialmente al más profundo estudioso, investigador y divulgador en el ámbito hispánico de la monumental obra del autor de la monadología. Desde la breve pero esclarecedora introducción Leibniz y su obra de 1981, el delicioso epistolario Filosofía para princesas de 1989 y mediante antologías y ediciones que ha ido preparando a través de los años, de su mano, los lectores interesados hemos podido ir adentrándonos en el apasionante sistema leibniziano. Impulsor y vicepresidente de la Sociedad Española Leibniz, el profesor Etxeberria acumula una producción de alto valor filosófico en torno al metafísico de los mundos posibles, a lo que se suma una importante labor investigadora que le ha llevado incluso a descubrir manuscritos inéditos de Leibniz sepultados en la biblioteca de Hannover. Javier Etxeberriaren iritzian, gizon izugarri jantzia zen Leibniz, eta ia infinitua ziren, haren jakinaia eta goze intelektuala. 2016ko Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa sariaren irabazleariare badagokio, baina definizio hori, ezagutzen dutenez diotenez. Hain dira handiak haren kezka intelektuala, jakinaia eta ikasteko gogoa, ezen aixe gainditzen baitituzte bere espezialitatearen mugak. Agian, gainditua ditza ez da egokiena. Izan ere, zein da bada filosofoaren egitekoa, ez baldin bada izatearen esperientzia orori adimena zabalik izatea? Hegelek esan zuen lehenbizikoz, pensamenduaren bidez oraina atzematea, hori dela filosofia. Hau da bere garaia kontzeptualki adierazteko norbanako pensalariaren arrazionaltasun erabat. Zer dagoen, zergatik dagoen eta nolatan dagoen jakina izaten du filosofoak, eta horretarako bilatu, galdetu eta ikasi egiten du, eta ulertzen saiatu. Hori guztia oinarri duela errealitatearen konplexutasuna interpretatzeko koadroak ere antolatzen ditu. Jakin min hori, jakintzekiko eta sortzeekiko arroltasun hori abia puntu dituela, munduaren irudi edo ikuski orokor bat eratzen du filosofoak. Behar bada, zuzenagoa litzateke munduen ikuspegi bat esatea. Anistasunen gaineko pensalari bati buruz ari bai gara. Etxeberria monismo ontologikoaren antipodetan baitago, eta monolaborantza intelektualetatik oso urruti. En el magnífico y aún reciente Entre cavernas de Platón al cerebro pasando por Internet, sostiene que seguimos siendo hombres de las cavernas, aunque estas no sean formaciones geológicas, sino culturales y mentales. Y en otro lugar añade que la caverna, por antonomasia para los seres humanos, es el cerebro, caverna mental que nos abre a una pluralidad de mundos. Sentado esto y apoyándose en el mito platónico, explica, el papel del filósofo es salir a la puerta de la caverna y luego volver para enseñar a los demás prisioneros
a los demás prisioneros que existe otro mundo y que hay que salir de la cueva colectiva para disfrutar de él. Es así que su aportación y actitud en la socialización de la ciencia, en el desarrollo de la cultura científica, ha sido esencial para dilucidar dicha realidad. El lector que se adentre en los libros de Javier Echeverría establecerá un diálogo con un autor claro, de prosa vigorosa y hermosa arquitectura teórica. Se diría que ha hecho suyos los axiomas que el citado Leibniz se impuso en sus inicios: buscar siempre la claridad en las palabras y en los demás signos del espíritu, y además buscar en las cosas la utilidad. Teoría cum praxi, un pensamiento para la acción. Fintasun, balio eta egokitasun handiko definizioak proposaten eta tresna kontzeptualak sortzen ditu gure omenduak garaikidetasun tekniko-zientifikoaren zirrikituetan barneratzeko. Ark sortua dira aireko edo odeiko jaunak, telepolis, tenogizarteak, tenogizakiak, hiru inguruneak eta beste zenbait termino, hizketa espezializatuan onartuak jada guztiak ere. Teknikaren eta hizkuntzaren arteko lotura estura garamatza horrek, hots, Echeverriaren ekarpen orokorraren giltzarrietako batera. Laburbilduz, hau erakusten digu Echeverriaren lanak, pensalari positibo bat, iragankorra, teknofoboen eta teknofiloen, tenoigarleen eta teknonihilisten arteko sesioei jaramonik egiten ez diena. Gure geroaren jabe egin behar dugula esaten digu, hainbat arlotan krisia eta tensioa nagusi ditugun garai honetan, non balio berriak ari diren eraikitzen. Baliteke historikoa baino metafisikoago izatea, haren baikortasuna, vitalistagoa morala baino, baina baikortasun funtzional bat ere ageri da haren zientzia eta teknologia azterketa argiketan. Echeverriaren ustean, hirugarren milurteko gizateriak privilegiozko baliabideak ditu zientzia eta teknologia. Haien bidez, eda baititzake bere ahal guztiak eta askatasun individual zein kolektibo eremu berria konkistatu. Gure esku dago fruitu emankorrak edo fruitu pozoitsuak jasotzea. Zientziaren zuhaitzaren sustraiak zer balioz hornitzen ditugun horren araberakoa izango da emaitza. El premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa se instituyó en 1995 para el reconocimiento de personas cuya obra global contribuya de manera efectiva al desarrollo científico, social y cultural de Baskonia. Conforme a ello, Javier Echeverría entra con todos los honores en un palmarés de 25 personalidades que, a pequeña escala, ensaya esa república de los espíritus con que soñó el ilustrado Leibniz, una comunidad cultural creada por la unión de gentes de múltiples intereses, pero un afán común de conocimiento, sensibilidad y progreso humano. Amaitzeko, eskerri beroenak eman dizkiot, Laboral Kutxari, duela bi hamarkada baino gehiago, baitira, jada sari honi laguntza ematen ari zaiola. Garbi erakusten du, horrek ez dela behin-behineko kontua, Laboral Kutxak irkerruntzari eta gogoetari Euskal Herrian egiten dion ekarpena. Eskerrik asko, alaber, zazpi unibertsitateei eta bereziki haien ordezkariei ospea eta ohorea ematen baitio. Sari honi haiek epaimaian jarduteak eta ekitaldi honetara etortzeak. Eskerrik asko denoi eta zoriona Javier. Pero vamos a proceder ahora a la entrega del premio y el diploma. A continuación tendremos la oportunidad de escuchar las palabras de Javier Echeverría. Lehendakari jauna, lehendakari Andrea. Bertan Euskadiko eta Nafarroako lehendakariak izatea ohore handia da denontzat. Euskaldunen eta Nafarren bilkura eta ezberdintasunaren ordezkariak zarete eta zuen bidez beraien gana zuzentzeko aukera ematen didazue. Une bakarra da nire bizitzan eta ez ohikoa gure historia berrian. Zorionak.
Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako lehendakariak mila esker saria niri euskura zeagatik Euskal Herrian dauden zazpi unibertsitateen ordezkariaz osatutako epaimaiaren proposamenaz. Epaimaiaren laguntza eskertzen dut eta baita nire kurrikulum bitez hemen esandako guztia ere. Zenideak, lagunak, kide guztiak, hiritarrak mila esker hemen izateagatik. Labur eta zehatz izan nahi dudanez, nire amaizkuntzan, mintzatuko nazaizu. Muchas gracias por sus comentarios y elogios a mi currículum vitae. Un currículum es un objeto de estudio muy interesante para una filosofía de la práctica científica. Tiene una estructura, permite inferir redes teóricas y sobre todo redes prácticas. Al estar normalizado puede ser evaluado y comparado con otros currícula. Junto con los papers y las solicitudes de proyectos de investigación, los currícula son objetos clave en el contexto de evaluación a cuyo análisis me dedico desde 1992. A veces es más relevante el contexto de evaluación que el de investigación y descubrimiento. Valga este premio como ejemplo. En términos más coloquiales, concibo mi currículum como un árbol que ha ido creciendo conmigo. Descrito por ustedes, parece frondoso. En todo caso, habrá que comprobar si sus ramas curriculares son de hoja caduca o no. Este premio me ha devuelto algunos entronques curriculares, los cuales son determinantes para analizar la práctica científica y también la filosófica. Pedro Miguel Echenique dice que, cito, «Para mí los premios no fueron la cima de mi carrera científica, sino instrumentos para construir». Hasta aquí la cita. Desde que tuve noticia de la concesión de este premio y leí el acta del jurado, he revisitado cuestiones que tenía aparcadas. Este verano han surgido nuevas propuestas. Ya no solo hablo de tecnociencia, tecnocultura y tecnolenguas, como desde hace 10 o 15 años, sino que acabo de cruzar un Rubicón e investigo nuevos y prometedores conceptos. Innovación intersocial, tecnopersonas, tecnomasas, tecnoempresas, tecnosociedades. Esta misma tarde propondré otra innovación conceptual, Euskal Aizea, edo Euskal Odeiak, consecuencia de las anteriores. En pocos años veremos si tiene éxito o fracasa. Una cosa es un currículum y otra la vida. Permítanme un breve apunte biográfico. Nací en Pamplona, pero a los 3 meses de vida ya estaba en México, en Uruapan, Michoacán, donde aprendí a hablar. Desde los 3 a los 12 años viví en San Sebastián, ciudad a la que regresé con 30 años de edad y en la que desde entonces he vivido, salvo mis estancias investigadoras, en Hannover, Urbana-Champaign, Madrid y Reno. Vivir en Donosti me ha permitido hacer muchas cosas en Navarra. Fui vocal del Consejo Navarro de Cultura, también del Consejo Vasco, dirigí la revista Príncipe de Viana, su suplemento de ciencias, he colaborado con la UNA y con la Universidad de Navarra siempre que me han llamado, e incluso obtuve el premio San Fermín de ensayo en 1984 con una teoría sobre el encierro de Pamplona y su topología que en su momento fue innovadora y por tanto polémica. Su teorema principal aportaba una conjetura audaz. Dentro de la manada no hay peligro. Consecuencia práctica, hay que intentar abrir la manada y entrar en ella para disfrutar corriendo delante de los toros sin tocarlos y sin que ellos te toquen. 30 años después, los buenos corredores corren conforme a aquella teoría, aunque no la conocen. Mi padre, Pedro Echeverría Goñi, también fue navarro como mi madre, María Dolores Esponda Otaegui. Ambos nacieron en Narvarte, Bertizarana, y vivieron años en San Sebastián, Madrid y Pamplona, siempre en función de los estudios de sus hijos. Hace casi un siglo, en 1919, mi padre había emigrado a México con 2 hermanos suyos, Manuel y Román. Así, en Michoacán nacieron mis 2 hermanos mayores, Lola y Pello, así como 5 primos de la familia Echeverría Elvira. Mi infancia en Uruapan, Donostia y Narvarte la compartí con mis padres, hermanos y parientes vasco-navarros mexicanos, incluido el resto de los Echeverría, como la familia Echeverría Zenoz.
De los 13 quedamos 6. Mi abuelo paterno había emigrado a Cuba y mi bisabuelo a Argentina. En mi familia emigrar es lo normal. Aquí están presentes mi hermano Pello y mi prima Coro. Ambos nacieron en Uruapan, Michoacán. Sus respectivas hijas han vivido en Estados Unidos, Suecia, Holanda, Italia e incluso en África. Mi hija Irene tiene 19 años y hace 2 que emigró a Londres. Me está escuchando desde allí, vía streaming. Arratsaldeon, Irene. Voy a hablar de orgullo emigrante, te lo dedico. Habiendo tantas personas forzadas a emigrar por guerras y habiendo sido emigrantes tu abuelo Pedro y tu tío abuelo Manuel a causa de la guerra de Marruecos, me siento orgulloso de que hayas emigrado a Londres a estudiar neurociencias libremente, no forzada por guerra alguna, ni tampoco por la necesidad. Que tengas mucha suerte allí y que sigas retornando periódicamente. Las migraciones naturales, urbanas y digitales son muy distintas entre sí. Los vencejos del Chingudi son aves migratorias, como las palomas que pasan por Atacaundi entre Bertizarana y Maldarreca. Seguro que las golondrinas venían antaño a esta bahía de la Concha y se posaban en el Pico del Loro, antes de que María Cristina construyese este palacio. Parafraseando a Fernando Savater, de quien sigo siendo amigo malgré tú, diré que las golondrinas son criaturas del aire. Pues bien, por el actual Chingudi vuelan bastantes vencejos y algunos aviones, pero los flujos electrónicos son multitud en el Chingudi, al igual que en Donostia o en cualquier ciudad. Esos pájaros digitales no se ven en el aire, solo cuando se posan en nuestras pantallas. Los tecnoobjetos y las tecnocriaturas del aire aportan una nueva ontología al siglo XXI, un nuevo modo de ser digital y electrónico. También traerán consigo un nuevo modo de ser vasco y de ser navarro. Ni más ni menos. En el siglo XXI ha surgido otra dimensión de la realidad. Pache Baumann no es líquida, sino aérea, a veces gaseosa. Se trata del tercer entorno que se superpone al segundo, las ciudades, y al primero, la naturaleza. Al tercer entorno emigramos a diario millones de tecnopersonas. Hay controladores de nuestros tecnovuelos, los señores del aire o de las nubes, cloud computing, ODEI, computación. Ellos nos alquilan las tecnoalas. No son nuestras, sino suyas. Por eso somos tecnopersonas, porque no tenemos alas, sino tecnoalas, y por eso son ellos poderosos, porque nuestras tecnoalas son suyas. Estamos troquelados mental y prácticamente por sus logotipos y sus aplicaciones. Dominan las redes telemáticas y sociales. Encarnan el nuevo poder, el tecnopoder, que supera al de los estados en muchos aspectos. Euskal Herria es el país de la lingua navarrorum. Tradicionalmente ha sido concebido como tierra y mar. Montañas, ríos, valles, caseríos, pueblos, ciudades, puertos. Bernardo Achaga propuso una euskaliría. Buena idea. Por el norte podría llegar hasta Burdeos y Po. Y por el oeste. No hay que olvidar las Américas. Digamos la diáspora. Ameriketara joanintza, como me cantan Josu Yerramendi, Arantxa Bujanda y Belén Altuna en los días de regatas. Mas no voy a perder mis vínculos con las Españas, que son más de una, ni con las Europas, que no sabemos cuántas son ni cuán diversas. A los 12 años emigré a Madrid, a los 27 a Francia, Bélgica y Alemania. En mi currículum vitae crecieron ramas españolas y europeas. ¿Cómo renunciar a ellas? Ahora bien, ¿cómo conjuntarlas? ¿Cómo vincular las Américas, las Europas y las Españas en una Euskal Herria pujante? The answer, my friend, is blowing on the rain, como cantó Bob Dylan. Lluvia aquí no falta, nubes tampoco. El aire y las tecnonubes, para hablar con más precisión, nos señalan el futuro, Euskalaitzea, Euskalodeiak, si prefieren. Aplicando la hipótesis de los tres entornos, Euskalaitzea se superpondría a Euskaliría y a Euskal Herria. Euskalaitzea, edo Euskalodeiak, berdinda, conectaría instantáneamente Donostia e Iruña con Reno y Bois, pero también con Uruapan, Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo, París y Madrid. Allí también hay vascos y navarros, y vascas y navarras, y muchas.
El vínculo principal sería el euskera, la lengua, implementada mediante tecnologías de información y comunicaciones. En suma, la tecnolengua. Incluso yo, que soy tan torpe para los idiomas, llegaría a practicar la tecnolengua vasca, que ha avanzado mucho desde que surgió a finales del siglo XX. Es una de las grandes innovaciones tecnosociales recientes en este país. Hay que promoverla y cultivarla. Como rama del euskera es muy potente, crecerá mucho. Hay quienes la riegan, y muy bien, por ejemplo, en la Facultad de Informática de la UPV-EHU y también en la de Letras de Vitoria-Gasteiz. Mi propuesta sonará rara, quizá visionaria, no importa. Mikel Laboa cantó, «Bederatzi kopla ditut, lau zuhur eta bostero». Desde que cumplí 20 años, Laboa ha sido mi cantante favorito, aun sin saber euskera. En los tiempos de mis padres, abuelos y bisabuelos, había redes vasconavarras de apoyo al emigrante. Algo así se requiere para los actuales emigrantes del aire. Tenemos Euskal Televista, Eduroam e incluso Euskaltel, menos mal. Recientemente se ha creado el dominio.eus, ya era hora. Pero todavía no hay tecnonubes vasconavarras. De haberlas, están subsumidas en los dominios neofeudales de Google, Apple, Facebook u otros señores del aire, sin autonomía. Somos súbditos de los tecnoseñores y sin pacto ni estatuto tecnoforal. Queda mucho por hacer. Termino. No hubiese tenido este premio sin el apoyo decidido de otras personas. Gracias a Mari Carmen Gallastegui, a Ander Gurruchaga y a Alfonso Unzeta, quienes me recuperaron para Iker Basque y para el Euskal Herriko Universitatea. Mi agradecimiento también a Fernando Cosío por la libertad de investigación que tenemos los investigadores Iker Basque. Mila esker, Jesús Ugalderentzat, jakiundeko lendakaria. Tú presentaste mi candidatura al premio Eusko Ikaskuntza, con la colaboración de mi querido doctor honoris causa por la UPV-EHU, Víctor Gómez Pin. Os debo el premio y una celebración. Falta la persona más importante que está en primera fila, Belén Altuna Esteibar. Sabe mucho más que yo del tercer entorno, es una usuaria experta. Desde 1980 es la clave de mi vida y en parte de mi currículum. Por si no lo saben, los bibliotecarios y documentalistas fueron pioneros en Internet y siguen estando en la vanguardia de las tecnosociedades civiles. A principios de los 80, Belén vivía con unas amigas en una guardilla alquilada en la Plaza del Buen Pastor. Yo en un ático del barrio de Gros. Para comunicarnos secretamente, le regalé dos palomas mensajeras. No había correo electrónico. Su padre, Juanjo Altuna, era amante de las aves, yo no lo sabía. Con la ayuda de su hijo Alex, nos construyó dos jaulas. Ambos han fallecido, son criaturas del aire. Los dos primeros huevos que puso la paloma en mi terraza nunca se abrieron. El invento fracasó, otra de mis locas ideas. Pero fracasar puede ser muy bueno, sin fracaso no hay innovación. Gracias a eso nos animamos a construir una jaula juntos, Etxe Berri Bat. En ella seguimos, cantando juntos, a veces trinando. Pocos años después, en 1990, Belén me enseñó lo que era el correo electrónico en la Biblioteca Universitaria de Urbana-Champaign. Allí se creó, en Urbana, se creó Mosaic, antes que Netscape y Explorer. Dos años después publiqué un artículo titulado Telépolis, en 1994 el libro, en 1995 Cosmopolitas Domésticos y en 1999 Los Señores del Aire. Me había enterado de lo que era el tercer entorno. En Belén y en su profesionalidad como bibliotecaria se hunden las raíces de mi principal rama curricular. En cuanto a nuestra hija Irene, estoy aprendiendo muchísimo de ella vía Skype. Ahora mismo la imagino detrás de la cámara, sobrevolando el Támesis y posando su vista en este palacio de Miramar, Sala Julio Caro Baroja. Por cierto, don Julio fue la primera persona que obtuvo el premio Eusko Ikaskuntza. Gran honor para mí entrar en una lista que él inauguró y en la que mis predecesores son mejores que yo. Intentaré igualarles, todavía soy joven. Caro Baroja fue uno de los catedráticos extraordinarios que se posaron en la colina de Zorroaga y nos ayudaron a construir aquella jaula de locos, de la que algunos nos sentimos orgullosos. Orgullo emigrante. Zorroaga emigró al recuerdo.
Pero aquella paloma que pintaba tejados para disgusto de las autoridades dejó dos bellos huevos en Ibaeta, la Facultad de Psicología y la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Estos huevos sí que se abrieron, y muy bien. Baste un ejemplo. Una antigua estudiante nuestra, Nekane Balluerka, es ahora candidata a ser la primera rectora de la Euskal Herriko Universitatea. Las dos facultades de Ibaeta han dado grandes frutos, son hijas de Zorroaga. Lehendakari jauna, en su próximo mandato, en el que le deseo suerte y éxitos, bios biocés, habría que promover un compromiso con las tecnopersonas, no solo con las personas. Habría que construir Euskal Haizea en el tercer entorno y superponerla a Euskal Herria. Habría que estatuir los derechos y obligaciones de las tecnopersonas vascas. Habrá que establecer pactos con algunos señores del aire. Otro tanto sugeriría para las tecnopersonas navarras, Lehendakari Andrea. Tecnopersonak izaten ikasi behar dugu. Benetako erronka bat da. Baita Nafarroan ere. Esta agenda nubosa y a veces tormentosa, tecnoembata izango da, tiene largo recorrido. Euskal Haizea llegaría hasta Morelia en una primera fase. Las universidades, los centros tecnológicos, las tecnoempresas y las tecnosociedades habrían de tomar a su cargo esta serie de innovaciones tecnosociales. Por eso he propuesto esta idea ante todos ustedes en esta ocasión, para mí singular. Estoy seguro de que el presidente de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro, y el presidente de Laboral Kutxa, Txomin García, la recibirán bien. Mila esker, sarionen emanaldia nirekin partekatzera, etorri zareten guztioi. Auniz urtez. Esker mila, Javier Etxeberria jauna, gracias por salir y entrar tantas veces de la caverna e intentar darnos luz a las tecnopersonas. Esperamos que siga usted durante muchos años intentando iluminarnos un poquito este camino tan difícil. Jarraituko dugu eta orain Txomin Garziari eman nahi diot hitza, bera da Laboral Kutxako lehendakaria. Arratsaldeon, zue Barkos, Nafarroako gobernaburu anderea eta Iñigo Urkullu lehendakari jauna. Eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Arratsaldeon, Iñaki Dorronsoro, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, epaimaikideok eta gure erakunde ordezkariok. Eta arratsaldeon, bertaratutako guztiok, ongi etorri, eskerrak eman nahi dizkizuet giza zientzien, kulturaren, artearen eta gizarte zientzien alorreko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria emateko ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Eskerrik asko, Javier Etxeberria jauna, zure solasaldi interesgarriagatik. Zeuri zuzendu nahi dizkizut, nire lehen hitzak, zorionak sari hau merezi duzu eta. Epaimahaiaren aktan labur bildu eta nabarmendu diren merituak txiki geratzen dira zure kurrikuluma sakonago ezagutzen dugunean. Entzundako, laudorioei, ezker, kurrikulum horren zati handi baten berri izan dugu. Baina, sinetzi iezadazue, ordu asko eta askor behar dira Etxeberria jaunak irakasle, idazle, ikertzaile, argitaratzaile, kudeatzaile, moduan egindako ibilbide emankorrari begiratu osoa emateko. Hainbesteraino, zen berak ere, umore finez, horrela esaten duen, nik ez duz bizitzarik, nik kurrikuluma dut. Baina jakintzuek badakite beraientzat aztia ateratzen, bere kasuan, familiarekin egoteko, irakurtzeko eta operaz eta zaletasunez gozatzeko. Sin duda, lo primero que llama la atención de este vasto currículo es la decisión que toma en el inicio de su carrera formativa. Sorprende sobremanera, y no es la única sorpresa, que él escogiera estudiar dos carreras aparentemente tan antagónicas como matemáticas y filosofía. En un tiempo donde la tradicional división ciencias y letras marcaba los destinos formativos de los universitarios. Su astuta inteligencia resuelve que
el hombre apasionado de las matemáticas opte por buscar las respuestas que el marco matemático no le daba, acercándose a la filosofía. Y es así que decide matricularse en ambas carreras, matemáticas y filosofía. Esta decisión, como él también gusta subrayar, es crucial a lo largo de su vida profesional, porque no es solo el azar que también el que nos permite construir nuestro destino. Fue el azar el que, sin pensar en poder volver, le brinda la oportunidad de regresar a esta ciudad. Un anuncio en un periódico le descubre la creación de la Facultad de Filosofía de la UPV, en San Sebastián, a donde envía su currículum. No sabemos qué hubiese pasado si ese día no lee el periódico. A los 6 meses de haber regresado, nuevamente el azar juega en su destino y resulta decano de una recién estrenada facultad y posteriormente vicerrector. Las circunstancias le llevan a Illinois. Allí coincide en la universidad con los primeros albores del correo electrónico y se adentra en el mundo de la computación. Y así nace su pasión por profundizar en lo que él bautiza como el tercer entorno, en los cambios que supone esta nueva era surgida con las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero más allá del papel del azar, escuchando los detalles biográficos de su currículum profesional, que los miembros del jurado generosamente nos han glosado, es fácil intuir ciertas cualidades personales que subyacen bajo esta brillante trayectoria. Sin duda, su carácter autodidacta, su gran determinación y suficiencia, y el esfuerzo y voluntad con que cultiva sus talentos han contribuido a que goce entre las élites de su ámbito de un gran prestigio profesional y que sus aportaciones e investigaciones provoquen un interés internacional. Ya decía Albert Camus algo así como que el éxito y el fracaso son dos grandes farsantes. Si se profundiza en esta reflexión, sería fácil cambiar la mirada, porque precisamente esta no es una sociedad donde el fracaso sea personal, profesional o público, sea algo bien acogido. A pensar de que queramos convencernos de que cuando se gana, solo se gana, y que cuando se pierde, se aprende, no deja de ser una ironía porque somos hasta crueles con las derrotas, los fracasos y los perdedores. Me refiero a todo esto porque cuando el profesor Echeverría cuenta que jugar al ajedrez ha sido determinante y fundamental en su vida, en primera instancia uno se asombra, pero enseguida tiende a pensar que el ejercicio mental que este exigente juego requiere debe ser francamente conveniente para el estudio y la investigación. Pero cuando nos revela con gran vehemencia que el ajedrez le enseñó a saber perder, uno descubre la clave de por qué es un pionero, por qué su carrera académica tiene una proyección internacional. Hemos aprendido mucho de las lecturas de sus libros, pero realmente saber perder es quizás nuestra asignatura pendiente. Cuando somos más que conscientes que nunca de la necesidad imperiosa de innovar para poder ganar el futuro, resulta imprescindible modificar nuestra mirada sobre la derrota, sobre el error. Porque no puede haber algo más paralizante que el miedo a equivocarse, mayor fracaso que no intentarlo por dudar del éxito. Una lección impactante y necesaria, señor Echeverría. Ez nuke bukatu nahi epaimaikideek lana jendaurrean eskertu gabe. Zalantzarik gabe, epaimaiko kidek ematen diote sari honi prestigioa, izan ere, Euskal Herrian presentzia duten, unibertsitateetako ordezkariez dago osatuta eta pertsona ospetsu horiek aberazten dute sariaren kurrikuluma. Hortaz, bertaratu diren epaimaikideek eta urtengo emanaldian lanean jardun dutenek jaso bezate gure eskerona, hautagaitzak aztertu eta baloratzen emandako laguntzagatik. Eta eskuzabaltasun, osos lan eginez, laudorioen bidez Javier Echeverría irakasle jauna hobeto ezagutzeko aukera eman digutelako. Laboral kutxarentzat, ohore handiz zuzentzen dudan finantza erakundearentzat, postasun handia da giza zientzien, kulturaren, artearen eta gizarte zientzien alorreko
Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sarian partaide izatea. Hasieran, 1985ean, ere alaze izan zen oso garrantzitsua iruditzen zaitagun sari bat sortzea. Profesional bikainak izateaz gain, gizarteari ekarpen handiak egiten dizkioten pertsonen lana, alegina, talentua eta konstantzia aitortzeko. Ez ziren urte errazak, baina krisialdian are komenigarriagoa da kulturaren, ezagutzaren, artearen, gizazientzien, adierazpen mota guztietan egindako ekarpenak nabarmendu eta aitortzea. 20 urtetik gora geroago sarituen zerrenda ederra ematen jarraitzen du sari honek. Eta gogoratzen digu norbanakoen eta talden alegina betzea ezinbestekoa dela guztiok aurrera egiteko. Eskerrik asko, Javier Etxeberria jauna. Zure ibilbide profesional bikainagatik, zure ekarpenak, gizartearekin partekatzeagatik eta utzi duzun ondareagatik. Espero dugu sari hau jasotzea guretzat ematea bezain ohore handia izatea zuretzat. Eskerrik asko. Arratsaldean. Jarraian Nafarroako Gobernuaren lehendakari andre Uxue Barkos entzungo dugu. A continuación escucharemos a la señora presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. Lehendakari jauna, Eusko Ikaskuntzako lehendakari jauna, Laboral Kutxako lehendakari jauna, unibertsitateko errektoreak, errektore ordeak eta ordezkariak, agintariak eta nola ez Javier Etxeberria estimatua. Jaun andreok arratsaldeon. Hasteko Javier Etxeberria ezponda nola ez zoriondu nahi nuke Nafarroako Gobernuaren izenean. Ongi merezita jaso duelako Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitate, kultura, arte eta gizarte zientzien saria. Beraz, zorionak. Gaur 25. ekitaldira iritsi da sariketa urte hauetan guztietan 25 gizon emakumeen lana eta ibilbidea aitortu eta saritu dira. Karrera eta ibilbide oso desberdinak egin dituzten pertsonak badira ere. Badute zaugarri bat denak batzen dituena, 25ak gai izan dira gure gizartearen garapen soziokulturalari ekarpen eraginkorreta benetakoa egiteko, humanitateen, kulturaren, artearen eta gizarte zientziaren lan esparruetatik. Unos premios que a lo largo de estos años han reconocido el trabajo en ámbitos diferenciados, trabajo científico en ámbitos diferenciados y amplios. Y en el caso de nuestro hoy homenajeado, Javier Etxeberria, en el reconocimiento a una labor que deja huella especial en la confluencia de la matemática y la filosofía. Javier Etxeberriak hori dena ezin hobeki batzen asmatu du bere ikerketen bidez zientziaren eta teknologiaren filosofia, zientziaren etika eta zientziaren teknologiaren gizartearen eta informazio eta komunikazio teknologien arteko harremanak adibide batzuk emateagatik. Karrera zientifikoa ez ezik, akademikoa ere bai, eta azpimarratu nahiko nuke hau ikuspegi zabalekoa eta tamaina handikoa izan baita bere eskolari transmititzen jakin izan duena. 37 años de carrera en los que ha compartido y transmitido su conocimiento junto con un protagonismo definitivo en la Fundación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco, institución que ha formado a doctores y, por supuesto, infinidad de alumnos y alumnas que se han impregnado de los conocimientos que Javier Etxeberria ha sabido transmitir a lo largo de su impecable carrera docente. Y en este punto quisiera subrayar el que sin duda es uno de los pilares fundamentales del desarrollo cultural y científico de una sociedad, que no es otra cosa que la transmisión del conocimiento. En palabras del propio galardonado, la cultura científica no es saber cosas de memoria, sino saber hacer una demostración, saber hacer el desarrollo de una fórmula, saber explicar la teoría de la relatividad, saber hacer un experimento. Y hasta aquí la cita. Eta hortxe nabarmentzen da urtengo sariduna, bai Madrilen non zesikeko filosofiaren institutua sortu baitzuen, bai arestian aipatu dugun Euskal Herriko Unibertsitateko fakultatean, baita han hemenka eman dituen hitzalde, komiti eta solasaldi. Konta ezinetan ere, horiek denek agirian uzten dituzten saridunaren borondatea eta ekina bere ikasteten xedea eta edukia gizarteari ezagurazteko. Beraz, benetan zorionak, baino kasu honetan baita ere eskerrik asko.
Una felicitación que, si me permiten, en esta mi primera comparecencia en este foro, me gustaría hacer extensiva a la labor de Eusko Ikaskuntza y de Laboral Kutxa, instituciones que posibilitan el reconocimiento que hoy nos reúne, porque, en definitiva, iniciativas como esta contribuyen también y de manera especial al avance de la sociedad. Por todo ello, lo dicho, zorionak da eskerrak. Me gustaría destacar también, y esta es materia importante, el compromiso que el Gobierno al que represento, el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, tiene con Eusko Ikaskuntza. Una entidad, y en este caso un premio, que no es en absoluto, como bien se ha señalado y se ha subrayado a lo largo de este acto, que no es, como digo, en absoluto ajeno a Navarra. Compromiso eta lankidetza honek goraberak izan ditu. Baina orain dela gutxi, sendotu eginda, zalantzari gabe, dena dela orai ez gara iraganera begira hasiko, une honetan aintzat hartu eta baloratu beharrean gaude Nafar gizarteari zenbat eman diezaioketen aniztasun ideologikoak, errespetuak eta lurralde kulturanitzaren aldeko elkarrizketak, zientzia eta kultura haien funtsezko zutabe izanik. Eusko Ikaskuntzaren balioak inolako dudarik gabe gureak ere badira. Amaitzeko orain bai, berriz ere zinez zoriondu nahi nituzke Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxa sari hau beste urte batez antolatzeagatik, bai eta nola ez bereziki Javier Etxebarria bera ere, bihotz-bihotzez zorion. Esker mila, lehendakari andrea, eta orain eta saio edo ekitaldi honi amaiera emateko Iñigo Urkullu lehendakariari luzatu nahi nioke hitza. Lehendakari jauna. Nafarroako presidente andrea, herri agintariok, herri ordezkariok, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako presidenteok, unibertsitateetako ordezkariok, jaun andreok, arratsaldeon. Hitzaldia hasi baino lehen eskerona azaldu nahi diet antolatzaileei. Eusko Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak urtero antolatzen duten sari honen helburua azpimarratu nahi dut. Humanitate, arteak eta gizarte zientziak aitortzen ditu eta hauei esker herri honen balio eta nortasuna indartzen ditu. Hace tan solo unas horas he estado en este mismo palacio inaugurando un foro de reflexión sobre la necesaria colaboración entre la universidad y la empresa. Ahora tengo el honor de tomar parte en la entrega de este premio, que reconoce una trayectoria vital dedicada a aunar la necesaria simbiosis entre tecnología y humanidades. Hoy somos noticia por esto, por nuestros proyectos, por nuestras empresas, por nuestros investigadores, visionarios. En 5 años nuestra sociedad ha cambiado. En el ámbito de la paz, lo que para generaciones anteriores era una utopía, hoy se va haciendo realidad. Quedan todavía retos que resolver, como estamos viendo estos días, pero nuestro principal valor es el compromiso de la sociedad vasca con una convivencia conciliada. La sociedad vasca es nuestra principal fortaleza de futuro y la principal garantía de irreversibilidad del fin de la violencia. Bost urtetan gure gizartea aldatu egin da, bakea errealitate bihurtzen ari gara. Oraindik badaude hainbat erronka konpontzeko, baina gure balio hori garrantzitsuena da euskal gizarteak duen konpromisoa adiskidetutako bizikidetzarekin. Euskal gizartea da etorkizunerako gure indarrik nagusina eta bermerik garrantzitsuena indarkeriaren bukaerak atzerakorik izan ez dezan. Me gustaría subrayar la importancia de este premio de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales otorgado por Eusko Ikaskuntza, Laboral Kutxa, Universidades Vascas, Gobierno de Navarra y Gobierno Vasco. Se trata de un galardón que reconoce a personas que tienen la capacidad de acercarnos a los valores de nuestro pueblo. No sé, Iñaki, si tengo que decir Tecnobasconia. Hoy el premio recae en Javier Etxebarria, una persona que ha sabido superar la tradicional división entre ciencias y letras. En 1997 se le reconoció con el Premio Euskadi de Investigación y ahora se le otorga el galardón Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa. Dos mundos, el de las ciencias y humanidades, entendidos tradicionalmente como lejanos y opuestos. Etxebarria siempre ha negado esa idea y ha tratado de aunar las matemáticas con la filosofía o las ciencias sociales con la tecnología. Yo creo firmemente en la innovación como herramienta fundamental para el desarrollo y crecimiento de un pueblo. Y esta es la vía elegida por Javier Etxebarria y por eso lo considero una referencia y un modelo a seguir. Javier Etxebarria ha sido un ejemplo, además de ser una figura referencial de las humanidades a nivel mundial, tal y como afirma el jurado,
Me gustaría destacar su compromiso con la extensión social del conocimiento. Tras estudiar en Madrid, París o Alemania, ha apostado por ir más allá del mundo académico, como ha dicho también la presidenta de Navarra. Él siempre ha apostado por incidir en la sociedad, por aportar luz a las grandes incógnitas a las que nos enfrentamos en estos tiempos de profunda transformación. Habla de una profunda humanidad, un compromiso ético y una idea de la ciencia y del conocimiento como herramientas de transformación social. No quiero olvidar su compromiso con las instituciones. Según el fallo del jurado, Echeverría es un pionero que ha trabajado para crear y asentar instituciones de estudio del más alto nivel de exigencia académica. Ha sido decano, contribuyó de una manera importante a la estructuración de la recordada Facultad de Zorroaga, ha mantenido siempre su vinculación con la Universidad del País Vasco y con este país, valores enormemente sugerentes también y valores de aquellas personas que se preocupan por la sociedad y se comprometen con ella. Hoy, ante nosotros, tenemos todo un ejemplo, Javier Echeverría. Necesitamos gente que dé un paso al frente, que se comprometa con el país, que apueste por la innovación para que nos haga avanzar. Javier, tú ya estás construyendo este camino. Eskerrik asko bihotzez. Zorionak zuri berriz ere, Javier Echeverría zure sariarengatik. Ez dakit euskal haizea izango dugun, ekar dezala euskal haizeak, etorkizuna berrikuntza soziala eta baloreetan oinarritutako gizarte berri baten eraikuntza, eta mila esker zuri orainaren eraikuntza horretan eta etorkizunaren sorkuntzan den hori egiten diguzun ekarpenagatik. Mila esker, Jaun Andreok eta zuei orain izango dugun koktelera gonbita egiten dizuet. Mila esker guztioi eta datorren urtean berriro ere hemen elkartu gaitezela. Gabon pasa!